¿Hemos sido fácil en esta primera revancha? Pero queda Cynthia. Voy a guardar la partida incluso porque yo no sé qué puede pasar aquí, ¿eh? Es que me fío cero de Cynthia, ¿eh? Me fío cero de Cynthia. Lo que sé es que tengo que abrir con todo X porque va a aparecer Spiriton. ¡La música de Cynthia, chicos! Sube el volumen, sube el volumen. ¿Qué tal todo? Hace poco fui a Pueblo Caelestis a visitar a mi abuela. No paraba de hablar maravillas de ti. ¿Sabes? Siempre he pensado que un buen entrenador no ha de preocuparse únicamente por combatir y fortalecerse. También debemos procurar traer felicidad a los Pokémon y las personas que nos rodean. Me alegra que hayas venido a desafiarme. Pienso darlo todo en este combate. ¡Chicos! ¡Cynthia! ¡La revancha! Revancha 1, la revancha 1, ¿eh? La revancha 1. Pero es Cynthia. Es Cynthia. Y ya en el primer combate nos la estuvo liando muchísimo. Y tiene ahora mismo aquí a Spiriton. Sabía que habría un Spiriton. Voy con Dodekiss. Presión. Brillo mágico. Vale. No creo que lo mate. En rojos. En rojos. Si eso supone que vaya a curar... No, vaya a acelerar. A ver qué hace el Spiriton, ¿eh? Porque Spiriton tenía cosas raras, ¿eh? Fuego fatuo. Me quema todo X. Me quema todo X. Brillo mágico. Vale. Spiriton fuera, ¿eh? Pues pensaba que iba a cambiar de Pokémon o algo. Spiriton fuera, pero todo X quemado. Yo creo que sí, yo creo que bien. Creo que bien. Creo que bien, creo que bien. Al final todo X es atacante especial. El fuego le va a quitar un poco, pero como tiene los restos, va a ir recuperando lo que pierde de la quemadura. Roserade, puedo seguir perfectamente. ¿Lo mato de un golpe? No lo sé, Infernape lo mata seguro de lanzallamas. Vamos a asegurar, Infernape lo mata seguro de lanzallamas. Y todo X lo reservamos por si acaso. Porque aunque esté quemado, sigue siendo un Pokémon de la hostia. Y con muchísima defensa. Vale, Roserade. Lanzallamas. Lanzallamas, no lo aguanta. No lo aguantas. Vale, no lo aguanta, no lo aguanta. Vale, dos KO. Vale. Lucario. ¿Qué puede tener Lucario, tío? Lucario nos lo hemos encontrado de brega hace poco. Creo que tenía algo de tipo hielo. Y no sé si tenía terremoto, puede ser. ¿Con qué le vamos al Lucario, tío? Garchomp terremoto, Infernape. Buah, le meto una bocajarro y me lo cargo. Le meto una bocajarro y me lo cargo. Y soy más rápido que Lucario, probablemente. Un nuevo cajarro y te vas al carrer. A no ser que tenga mando focus. No tiene mando focus, Lucario fuera. Vale, vale. Eso sí, a Infernape lo voy a tener que cambiar ahora. A Infernape ahora lo voy a tener que cambiar, pero ¿ese Lucario se va al carrer? 3 de 3. Vale, chicos, no estamos mal, ¿eh? ¿Y qué le queda? Queda el Garchomp, queda Milotic. Garchomp, Milotic. ¿Y qué más? No sé cuál es el otro que queda. No sé cuál es el otro, pero vale. Milotic. Luxray. Aquí está claro. Además, Luxray que ha aprendido Voltio Cruel. Uf, lo que pasa es que el Milotic igual tendría que haber sacado el Drapion y meterle un tóxico, ¿eh? Porque el Milotic recuerdo que tenía unas defensas que era una locura, ¿eh? Igual tendría que haber sacado Drapion, ¿eh? Igual tendría que haber sacado Drapion. Ya es tarde. Voltio Cruel. Escaldar. Ay, evita el movimiento, el poder del amor, chicos. El Escaldar no me iba a matar, pero sí me podría haber quemado y eso me habría perjudicado claramente. Vale, Voltio Cruel le quita más de la mitad de la vida. ¿Tiene Llamasfera? Uy, uy, qué mala pinta eso, ¿eh? Qué poco me gusta eso, ¿eh? Qué poco me gusta eso, ¿eh? Me gusta poquísimo, ¿eh? No sé si va a hacer... Es que creo que tiene...
Suficiente vida como para que no haga un restaurar todo. Voy al volteo cruel. Adiós, es verdad, las recuperaciones de Milotic. Las recuperaciones de Milotic, chicos. Las recuperaciones de Milotic. Volteo cruel. No lo mato, no lo mato, no lo mato. ¿La quemadura puede ser para evitar que yo lo intoxicase? Oh, tiene toda la pinta eso. Tiene toda la pinta eso, eh. Tiene toda la pinta de que va a empezar ahora con las recuperaciones, eh. Recuerdos de Vietnam, chicos. No recordaba yo esta estrategia. No recordaba yo esto. Recuerdos de Vietnam, chicos. Recuerdos de Vietnam, chicos. ¿Cómo rompo esto? No puedo romper esto con un tóxico. Ni con un bostezo. ¿Forma de romper esto? Un Pokémon que sea más rápido. Y pegarle unas buenas hostias. 226, 221 el Garchomp, 228 el Infernape. El Infernape no creo que sea, y el Garchomp tampoco, que es tipo hielo. Flacel es la solución a este ciclo. Flacel es la solución al ciclo, lo que pasa que el Flacel con fuerza no le va a quitar tampoco mucho. Voy a hacer un Volteo Cruel más. Otra vez recuperación. ¿Le estoy quitando más de lo que está recuperando? Más o menos anda ahí, ¿no? Más o menos anda ahí. Lo que pasa es que yo no paro de perder vida con el Volteo Cruel. Voy a hacer Volteo Cambio. Vamos a hacer Volteo Cambio. Restaurar todo. Vale, acaba de gastar un restaurar todo. Vale, el problema es que no me da tiempo de intoxicarlo, porque ya en este mismo turno se va a quemar. Ya en este mismo turno se va a volver a quemar. No me va a dar tiempo de intoxicarlo. No me da tiempo, no me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo. Bueno, si llega a saber que va a hacer un restaurar todo en el turno anterior, cambio al Drapion y le meto el tóxico. Pero veis, no me daba tiempo. Si hubiese sacado ya ahora Drapion, habría sido para nada. Bueno, a ver, con Drapion le puedo colar un crítico. Puedo colar un crítico, eso sí. Ahora mismo está con la vida en verde. Con vida en verde va a hacer recuperación también. Bueno, la fuerza no le quita nada. Escaldar, y con la suerte que viene me quemará. Vale, venga, venga, vale. Quería yo entrarme de la película, eh. Quería yo entrarme de esta película. Va a hacer recuperación. Y yo con la fuerza no le voy a quitar una mierda. ¿Drapion y a colarle críticos o qué? Drapion y a intentar colarle algún crítico. Algún crítico de Tajumbrío o yo qué sé. Recuperación, sabía que iba a hacer recuperación. ¿Cuántos PPs tiene recuperación, por favor? Creo que en el anterior combate contra Cynthia pasó lo mismo y no gané hasta que no se acabaron los PPs de recuperación. ¿Me quiere sonar algo de eso? Bueno, vamos a ir con Veneno X, Tajumbrío, Veneno X. La verdad que da igual, porque no puedo envenenarlo. Tajumbrío. Tajumbrío, venga, Tajumbrío, no sé. Tajumbrío, ahí vamos. Eso ha sido un crítico. Eso ha sido un crítico. Eso ha sido un crítico, Escaldar. Evita el movimiento, te jodes. Se quema, se ponen amarillos. Si se ponen amarillos, significa recuperación. Soy más rápido que el Milotic, eh. Vale, se quedan rojos, tío, se quedan rojos. ¿No hace recuperación? Si no hace recuperación, está muerto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! A no ser que haga restaurar todo, claro, pero yo no soy adivino. Vale, ahora hay dos opciones. O mete un restaurar todo y entonces yo golpeo para nada. Me la juego al tóxico. Me la juego al tóxico. ¡Me la juego al tóxico y va a salir bien! Sí, golpea, claro, sí, golpea al tóxico. Por favor, que golpee ese tóxico. Por favor,
Por favor, terapia, no vayas a fallar el tóxico. Creo que no puede fallar, ¿no? Es tipo veneno. Ahí está. Venga, venga, Velotic. Venga, Velotic. Aquí te estoy esperando, ¿eh? Aquí te estoy esperando. Venga, venga. Venga, que mate. Que mate ahora. ¿Eh? Que mate ahora. ¿Eh? Que mate ahora. Puedo hacer recuperaciones ahora. ¿Eh? Vale, combate hecho. Combate hecho. Bueno, combate hecho. Hecho al Milotic. Hecho al Milotic. Voy a ir molestando un poquito. Sí, venga, vamos a ir molestando un poquito con el veneno X. Vamos molestando por aquí un poquito. Venga, vamos molestando. Vamos a ir ayudando a que se muera. No es posible. Venga, ¿qué me haces? Escaldar. Escalda, escalda. ¿Te aguanto otro? No, no te aguanto. No, joder, no, no te aguanto otro y menos si me quemas. ¿Qué? ¿Se ha quitado la quemadura del dragón solo? Espérate, que creo que se ha quitado la quemadura el solo. Sí, sí, se ha quitado la quemadura el solo. No, igualmente voy a cambiar de Pokémon. Igualmente voy a cambiar de Pokémon. Cambiamos al Flacel. Me meto por abajo, te hago un excavar. Tú y a mí no me vas a tocar más los huevos. Avisado, está en Milotic. A no ser que metas un tercer restaurar todo. No, ya si metes un tercer restaurar todo sería una vergüenza, ¿eh? Oye, eso sería ya un escándalo absoluto, ¿sabes? Vamos a morir con el veneno. Te vas a morir con el veneno. ¿Y sabes lo que voy a hacer yo? Pues fíjate que iba a hacer restaurar todo al Flacel, pero me puede volver a quemar ahora, entonces no, todavía no. Todavía no voy a hacer ese restaurar todo. Puedo usar dos restaurar todo, tres incluso si le da por hacer otro. Es que si hace otro... Recuperación, sí, recupera, recupera. Recupera, recupera, Cynthia, recupera. Recupera, recupera. Tóxico cada vez quita más, ¿eh? Cada vez quita más. Yo te voy a golpear ahora con excavar. ¿Me mata ahora de un escaldar? No me mata, ¿no? ¿No te mata, no, Flacel? ¿O sí? Igual sí me mata, ¿eh? O igual hace recuperación. No lo sé. Escaldar. Pues igual sí me mata, ¿eh? No me mata. ¿Me mata la quemadura? Puede ser, ¿eh? Ah, mira. Ha calmado las quemaduras. Gracias, Flacel. Gracias, Flacel. Toma. Pepinazo que le ha pegado el tóxico. Yo ahora hago restaurar todo. Bueno, voy a usar poción máxima porque no tengo alteración de estado. Y el Milotic va a golpearme. Igual con suerte me quema. Igual con suerte me quema. Voy a hacer recuperación. Nada, hace escaldar, ya no tiene más recuperaciones. No tiene más recuperaciones. No va a usar restaurar todo. Está muerto el Milotic. Buena jugada la que he hecho con el Drapion de predecir la el restaurar todo y meterle el tóxico antes de que se queme a sí mismo. Tremenda jugada. Vale, vale. Lo hemos conseguido superar, chicos. Ha sido difícil, ha sido largo. Pero lo hemos conseguido superar. Voy a sacarme ahora Toekis. Que este es el que yo no recordaba. Que tuviese un Toekis. Aquí lo ideal sería Drapion. Pero Drapion está como está. Luxray tampoco estaría mal, pero está como está. Flacel. Flacel, pero me gusta poco, ¿eh? Voy a meter un rayo hielo, vamos a ver lo que le quito. ¿Qué me hace el Toekis a mí? Menos de la mitad de la vida. Ya me lo imaginaba, que le iba a quitar poco. ¿Qué me hace? Onda trueno. Voy a volver a golpearte. Voy a volver a golpearte. Bueno, que se quita la parálisis con el poder del amor. Bueno. Tiene restos este. Sí, tiene restos. Tiene restos, tiene restos. ¿Y si curo a Drapion? Puedo curar a Drapion, sacar a Drapion y colarle un tóxico a este también, ¿eh? Onda trueno. Pero yo creo que voy a tener que colarme el tóxico porque tiene los restos, tío. Es que tiene los restos, tío. Es que le quito muy poco. Le quito poco con el rayo hielo. Mira lo que cura con los restos. Drapion. Drapion, vamos al combate. Drapion, vamos al combate y a ver qué. A ver qué podemos hacer. Colar un tóxico. Incluso golpear con el veneno X, eh. Brillo mágico, vale. Esto es neutro, eh. A ver lo que me quita. Hostias. Que me ha hecho crítico, tío. Que me ha hecho crítico, en serio. Joder, qué suerte. Joder, qué suerte. Y encima es más rápido, ¿no? Uf, suerte, tío. Qué suerte, tío.
189 en velocidad. 171. Ah, no, no. Soy más rápido yo entonces. Tóxico. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tú, tú, escúchame. Que mi Togekiss. Mi Togekiss le saca 6 niveles al Drapion. Y es más rápido Drapion. ¿Qué me estás contando? No, no, ¿qué me estás contando? Tú, tú, que aquí los Pokémon podrán tener. Son los dos naturaleza neutra en velocidad. Que aquí los Pokémon podrán tener los IVs al máximo y los EVs como les salga de los huevos. Que ese Togekiss no puede ser más rápido que mi Drapion, tío. ¿Cómo va a ser esto, tío? Un Togekiss al que le saco nivel. Comparado. Con un Togekiss mío, que está a nivel 83 y que tiene menos velocidad que el Drapion. No entiendo nada. Pues Togekiss contra Togekiss. Togekiss contra Togekiss. ¿Es más rápido el suyo? ¡Es más rápido el suyo! Estoy flipando, tío, que le saco 7 niveles. Le saco 7 niveles y tengo naturaleza neutra en velocidad. ¿Este qué pasa? ¿Que tiene todos los EVs puestos en velocidad? ¿Cómo está el tema? Mira, se ha quitado la quemadura a mi Togekiss. Gracias. Dos Togekiss con restos. A ese por lo menos lo voy a intentar dormir. Pero no tengo nada super eficaz que hacerle. El Tajo Aéreo no le va a hacer retroceder porque ataco yo más tarde. El Psíquico le puede bajar la defensa especial. Evito la Onda Trueno. Gracias, Togekiss. Gracias. Gracias porque el Togekiss de enfrente me estaba tocando mucho los huevos. Psíquico, a ver si bajo la defensa especial. No, no le bajo la defensa especial. Pero se va a dormir ahora. O debería dormirse ahora. Le he colado un bostezo. Ahí, ahí, ahí. A dormir, a dormir. A dormir, dormidito ahí, con los ojos cerraditos. Claro que sí, no como Geatran, que se durmió con los ojos abiertos. Y te colamos un psíquico, a ver si con suerte te bajo la defensa especial, ¿no? No, no le bajo la defensa especial. Y recupera con los restos, y recupera, y recupera, y recupera con los restos. Y me ha matado el Drapion, siendo más rápido que el Drapion y haciéndome un crítico. Menuda suerte que tenía el Togekiss este, ¿eh? El crack, el fiera. Oye, esto iba a ir para media hora. Esto iba a ir para media hora y vamos en 45 minutos, tío. Ha sido toda la liga facilísima. Hasta que nos hemos encontrado a Cynthia. Cynthia que con el Milotic con las 1000 recuperaciones. Quemándome con el Escaldar. Que si ahora el Togekiss este con los restos. Que si es más rápido que el Drapion y no me ha dejado meterle el tóxico. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, chicos. Psíquico, de nuevo. Psíquico. No le he bajado la defensa especial ni una vez, Van 3 psíquicos. No sé qué probabilidad tiene de bajarla, pero. Pero, tío, alguna podría haber caído. Buah, está casi muerto. Casi. Pero no. ¿Me mata de otra? Porque yo no me estoy fijando en lo que me está quitando ni nada. Yo creo que no me mata de otra. No estoy seguro, pero creo que no me mata de otra. No me estoy fijando en lo que me estaba quitando. ¿Cómo? Eres una mierda. Eres una mierda. ¿Cómo que restauran todo? Eres una mierda, tío. Cynthia, cuando quieras, acabamos el combate, ¿vale? Te lo voy a ganar el combate, pero cuando quieras lo acabamos. Tómatelo con calma. Mira, yo te voy a echar un bostezo. Tengo 100 PS, ¿cuánto me queda? 87, me mata de otro. Me mata de otro. Me mata de otro. Puf. La idea era cambiar al Drapion. La idea era cambiar al Drapion. Bueno, puedo sacar al Luxray. Luxray aguanta un brillo mágico. Me quita 87 PS, 226 de defensa especial. No, no sé si alguien le aguanta un golpe. No sé si alguien le aguanta un golpe. Togekiss tiene que estar vivo para enfrentar al Garchomp.
hijo, qué pereza, tío. Qué pereza, por favor, qué pereza el Togekiss este, qué pereza el Togekiss este, tío, qué pereza el Togekiss este. Que se tendría que haber comido ya el tóxico hace un rato. Se tendría que haber comido el tóxico hace un rato. Me golpeó el neutro, creo, el brillo mágico, ¿no? Me golpea neutro y mira lo que me quita. Vale. Os preguntaréis qué voy a hacer. Voy a revivir al Drapion. Voy a revivir al Drapion y voy a intoxicar a este Togekiss, tío. Dime que no se levanta en turno 1. Vale, no se levanta en turno 1 y dime que tampoco se va a levantar en turno 2, por favor. Sigue recuperando, tío, sigue recuperando, sigue recuperando. Vale, por favor, dime que no se va a recuperar, que no se va a levantar. Que se aguanta un turno más dormido, por favor. Dime que aguanta un turno más dormido. Por favor, un turno más. No te estoy pidiendo ningún milagro, dime que aguanta un turno más dormido. Uno. Es que tócate los huevos, tío. Es que tócate los huevos, tío. Por lo menos no me ha atacado, me ha hecho. Pero claro, me ha hecho un trueno. Con la suerte que tengo, voy a ir a golpear ahora y no va a golpear. Drapion, quítatelo por arte de magia o algo. La... No, no se quita por arte de magia la parálisis. Tóxico. Brillo mágico, no me mata. De hecho, ni siquiera me mata de dos. Ni siquiera me mata de dos. Si antes me ha matado de dos, es porque me ha hecho un crítico. Si no, no me mata de dos. Tóxico. Vale, ya estás muerto. Ya estás muerto. ¿Quieres seguir golpeando? Sigue golpeando, pero estás muerto. Que sepas que estás muerto. Veneno X. Brillo mágico. No me matas si no me hacen crítico. Efectivamente. No me matas. Veneno X. No me quedo paralizado. Golpeamos. Al carrer de Togekiss. Mira, no hacía falta ni intoxicarlo. Lo mataba de un golpe. Lo mataba de un golpe, tío. Lo mataba de un golpe. Lo mataba de un golpe. Lo mataba de un golpe, tío. Y no lo he matado antes porque me ha hecho un crítico. En fin, Drapion, Togekiss fuera, queda Garchomp. Vale, problema con Garchomp. ¿Va a ser más rápido que el mío? Visto lo visto, sí. Visto lo visto, sí, va a ser más rápido que el mío. Drapion no está para combatir. Togekiss tampoco. Garchomp de velocidad, ¿cómo va? 221. Sí, Garchomp va a ser más rápido que mi Togekiss, seguro. Mi Togekiss muere si sale. Infernape muere. No sé si Infernape será más rápido, pero vamos, Infernape no tiene nada para hacer tampoco. Floatzel está paralizado. ¿Muere Floatzel de... ¿Muere Floatzel de un golpe? Pues igual no, ¿eh? Igual al que más me creo de aquí es a Floatzel, ¿eh? Fíjate tú. Fíjate tú que igual me creo a Floatzel, ¿eh? Hombre, si golpeo con el rayo hielo, yo creo que lo reviento. ¿Quién habría imaginado que verse contra las cuerdas podría ser tan divertido? A mí no me está pareciendo divertido, la verdad. Bueno, me estaba pareciendo divertido hasta que ha aparecido el Milotic con las 1000 recuperaciones y el Togekiss. Y el Togekiss. Danza espada. Si no me quedo paralizado, le meto una hostia que igual lo mata. El rayo hielo puede ser que lo mate. ¿Lo hace él? Ah, tiene valla. Va a aguantarlo. Va a aguantarlo. ¡Hostia! Si tanto que va a aguantarlo. ¿Qué me dices? La valla Rimoya, madre mía, la valla Rimoya. La valla Rimoya. Que tiene una rima la valla Rimoya increíble. Rayo hielo. Terremoto. Lo aguanto, yo creo que sí. Pensaba que iba a aguantar con muy muy poca vida. No, no ha aguantado con muy muy poca vida. Puedo intimidarlo. Es que sacar a mi Garchomp para que me ha dado una garra dragón porque el suyo va a ser más rápido seguro y me mate. Vamos a intentar hacer las cosas bien. Las cosas bien, ¿qué es? Intimidarlo. Sacar ahora a Togekiss. Cuando salga Togekiss, me va a hacer, yo que sé, roca afilada o alguna historia de estas. ¿No? Vale, va a hacer terremoto. No va a golpear a Togekiss. Ahora va a hacer roca afilada o alguna historia de estas. No voy a dejar a Togekiss en combate porque sé que es más lento. Y yo te cambio ahora a mi Garchomp. Porque vas a hacer algo de tipo roca. Que mi Garchomp va a resistir bien. ¿Verdad? ¿Estamos en esas? Estamos en esas, vale. Bueno, puño nociva, me vale. Bueno, no sé si me vale. Madre mía lo que me ha quitado, ¿eh? Y eso que estaba intimidado. Y ahora podría hacer otro ciclo de intimidaciones. Bueno, lo que pasa es que ahora no sé qué va a hacerle a este. No sé si ahora Luxray aguanta el ataque que me haga.
Aunque bueno, es otra intimidación, ¿eh? Una segunda intimidación, ¿eh? Si me hace garra dragón o algo así, venga, sí. Vamos a creernos una segunda ronda de intimidaciones. Me lo voy a creer, me lo voy a creer. Otra intimidación. Lo bueno es que es el último Pokémon, no puede cambiarlo, no puede hacer nada para evitar esto. Garra dragón. Vale, ¿aguantas la garra dragón, Luxray? Dos intimidaciones lleva, ¿eh? Dos intimidaciones lleva, no la aguanta, no la aguanta, no la aguanta. Tío, dos intimidaciones lleva. Hay que ir a matarlo. Hay que ir a matarlo. Se ha cargado el Luxray. A mi Garchomp le mete súper eficaz y va a ser más rápido seguro. Pero dos intimidaciones lleva. Garra dragón. Es que es más rápido, es que es más rápido. Lo aguanto PS por no darme pena, ¿no? Bueno, pues mira, me vale, me vale. ¿No quieres darme pena? No me des pena, gracias. Gracias, me vale, me vale. Me vale si ahora te lo cargas. Pa' tu casa, pa' tu casa, pa' tu casa, tío. El Garchomp este está rotísimo, tío, con los IVs ahí subidísimos. Con los EVs, con todo, con la piel tosca, no, no. Garchomp por Garchomp. Garchomp por Garchomp. Nada, los dos han caído. Garchomp por Garchomp, chaval. Increíble, espectacular. Espectacular, qué roto está este combate. Qué roto está este combate, tío. Con lo bien que hemos empezado, ¿eh? El espíritu lo hemos quitado rápido de medio. Al Roserade también. ¿Cuál era el otro? No sé ni cuál era el otro. No sé ni cuál era el otro, yo no sé. Te felicito, ha sido un combate fabuloso. Sí, fabuloso, fabuloso, Cintia, fabuloso. Madre mía, Cintia, por favor. ¿Cuál era el otro que tenía? Ah, Lucario. Lucario también lo hemos ventilado rápido, tío. Los problemas han venido con el Milotic, ¿eh? Madre de Dios, tío. Hemos estado el mismo tiempo prácticamente para ganar a Cintia que para ganar a los otros cuatro. Juntos. Durante tu aventura has demostrado poseer un amor y un vínculo especial con los Pokémon, así como un gran talento como entrenador. Me alegro de haber podido presenciarlo, aunque haya sido brevemente durante nuestro combate. Mereces más que nadie entrar de nuevo en el Hall de la Fama. Adelante, sube al ascensor. Madre mía, déjame subir al Hall de la Fama, que venga ahora Serval. Y déjame relajarme un segundo. Un segundo, un segundo literal, porque ahora vamos a enfrentarnos otra vez a ella. Y a todo el alto mando. Madre mía, tío. Madre mía, qué colada, tío. Qué colada, chaval. Está rotísimo, tío. Cuando llega la parte del Milotic, vale, ya por lo menos. Vale, ya más o menos tengo el combate estudiado, ¿vale? Es decir, el combate estudiado es que al Milotic, tóxico. Primer turno, tóxico al Milotic. Y al Togekiss, tóxico. Es tóxico y a Drapion quitarlo y que Drapion se reserve. Esa es la estrategia para el siguiente enfrentamiento. Y contra el Garchomp, que mi Togekiss esté a tope, si es posible. Si mi Togekiss está a tope, me cargo al Garchomp, no hay ningún problema. Porque le aguanto un golpe al Garchomp. No le aguanto dos. No le aguanto dos o no le aguanto uno estando tocado. Pero dos, un golpe sí le aguanto. ¿Sabes que el último combate ha sido memorable? Sí, madre mía. Ah, hola, profesor Seval. Alguien tan joven que solo quería ayudarme con el Pokédex se haya llegado tan lejos. No podía perderme su coronación bajo ningún concepto. Has madurado tanto, ya no se te puede considerar un niño. Has llegado nada menos que hacerte con el título de campeón, por segunda vez. Solo le encanta el entusiasmo que la gente joven aporta su investigación, ¿verdad? Los Ángeles, ven por aquí, por favor. Profesor Seval, también lo necesito a usted aquí. Nunca he entendido por qué el profesor aparece siempre aquí en los Halls de la Fama. Quizá porque se necesita un testigo o algo. Por mucho que venga a este lugar, siempre me siento abrumado. Es normal que se sienta así, profesor. Esta sala es un legado para las esperanzas, los sueños y los esfuerzos de los Pokémon y sus entrenadores. Te doy la bienvenida a los Halls de la Fama, José Ángel. Vuestros nombres quedarán grabados aquí para la posteridad. Lo que dejas aquí son los recuerdos de todas nuestras aventuras. Vuestras aventuras. Esta máquina creará un registro imborrable del gran logro que has conseguido junto a tus Pokémon. Superar todos los hartos combates de la Liga Pokémon. Uff, madre mía, voy a beber un poquito de agua, chicos. Al final se va una hora esto, no sé si lo dividiré en dos. Togekiss, Flacel. Casi que lo voy a dividir en dos y va a ser el alto mando por un lado y revancha contra Cintia por otro, Porque vaya tela. Luxray. Infernape, ahí está mi equipo. Bueno, es el mismo equipo de la primera liga. El Hall de la Fama es el mismo. Y eso supuestamente soy yo. Ahí está mi equipo, unos grandes,
Unos grandes, a ver, lo hemos hecho bien, ¿no? Infernape fue el primer alto mando, principalmente. No, principalmente Infernape, en el segundo principalmente Flood Cell. En el tercero principalmente Garchomp. En el cuarto, sí que hicimos un poco remix, Drapion tuvo bastante importancia. Y contra Cynthia, bueno, contra Cynthia todos han dado al máximo. Todos, absolutamente todos han dado al máximo. ¿Y ahora qué? Aparecemos en casa, ¿no? Puede ser. Pues sí, aparecemos en casa. ¿No? Lo que no creo es que mi madre ya me diga nada, ¿no? ¿Qué me va a decir? No, no me dice absolutamente nada. Hola, acabo de convertirme en campeón otra vez y nada, ¿no? Nadie me dice nada. Bueno, chicos, nadie me dice nada. Aquí en Pueblo Javerde vamos a dejar este episodio, chicos. En principio va a haber otra revancha de la Liga Pokémon. Esta en principio la dividiré en dos. La siguiente no sé en cuánto lo dividiré. No tengo ni idea de cuánto lo dividiré. Depende de la dificultad de los combates y lo que se alargue en cada uno de ellos. Pero contra Cynthia será un vídeo aparte, porque vaya, lo de Cynthia es otro nivel. Chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Game over.